En este segundo año de gobierno, fuimos protagonistas y testigos de la velocidad de los cambios y transformaciones políticas, sociales y económicas que han modificado nuestro entorno. En este periodo, se han continuado con la lucha por la gobernabilidad democrática, la creación de empleos, la formación cultural, el desarrollo urbano y rural de nuestro municipio. La responsabilidad de encabezar un gobierno nos ha permitido tener una orientación clara y firme para mantener el funcionamiento y la viabilidad de la administración municipal, la armonía política social y la seguridad de los ciudadanos. Hoy, a 2 años de haber comenzado esta administración, confirmamos nuestro compromiso por el bien de todos los habitantes de nuestro municipio. Por ello, en el 2013 trabajamos sobre un programa operativo que se desarrolla en 4 ejes principales. Desarrollo institucional para un buen gobierno. Desarrollo económico sostenible. Desarrollo social incluyente. Y desarrollo ambiental sustentable. Consolidando un municipio rumbo a la gobernabilidad y con amplia participación social. Un municipio asociado y vinculado hace de Hidalgo un municipio con rumbo. En el actual gobierno municipal, escuchamos tus necesidades. Es por eso que durante estos 365 días, tuvimos contacto con más de 4.000 ciudadanos, entregándose en apoyo un total de 3.205.000 pesos, mismos que fueron aplicados a diversas causas. Primer eje, desarrollo institucional para un buen gobierno. Desde el 1 de enero de este año, hemos impulsado y ejecutado la planeación, programación y evaluación de las dependencias, entidades y unidades administrativas para el beneficio de todos, a través de acciones y obras que están a la vista. Conscientes de la responsabilidad por cumplir los compromisos adquiridos, esta administración ha realizado un esfuerzo por priorizar las necesidades de los habitantes, sin dejar a un lado la continuidad de programas sociales considerados en el presupuesto anual. Procurando el bienestar de las familias de los migrantes, la presente administración gestionó más de 200 proyectos para diferentes rubros, entre los que destacan los apoyos de mejoramiento a la vivienda, con una inversión superior a los 2 millones de pesos. Además, se gestionaron 5 proyectos que se aplicaron en 7 acciones de vital importancia para nuestro municipio, como la construcción de la segunda etapa de la estancia infantil, la primera etapa de la estancia del adulto mayor y 5 aulas para el CECITEM, invirtiendo más de 7.4 millones de pesos. Segundo eje, desarrollo económico sostenible. En el 2013, se realizaron más obras públicas y con menos recursos que el año pasado, todas encaminadas a elevar el nivel de vida de los ciudadanos. Es por eso que se autorizaron recursos económicos por un monto mayor a los 124 millones de pesos para la realización de 178 obras y acciones que beneficien directamente a 117.620 habitantes. Un ejemplo de ello es que se realizaron 14 obras de agua potable, las cuales ampliaron la cobertura de este servicio en las comunidades de San Matías, El Caracol, El Porvenir, entre otras. En el rubro de pavimentación de calles, durante este año se han realizado 53 obras con una inversión cercana a los 34 millones de pesos, destacando la pavimentación con concreto hidráulico en la calle México Olímpico, Colonia Francisco Villa, segunda etapa, beneficiando a 1.150 personas. Asimismo, el programa de urbanización, vados y banquetas, favoreciendo a 60.542 personas de esta población. En electrificación rural, se han realizado 11 obras con una inversión de más de 2 millones de pesos, beneficiando a diversas comunidades. El municipio de Hidalgo es reconocido como uno de los lugares más bellos del estado, por sus paisajes naturales y turísticos, tales como los azufres, las grutas de Ciranda, sus presas y, por supuesto, sus ferias, entre las que destacan la Feria de la Conserva, la Feria de Todos los Santos y la Expo Mueble, que en su 6ª edición contó con más de 2.500 visitantes provenientes de estados como Jalisco, Hidalgo, Estado de México, Distrito Federal, San Luis Potosí y Veracruz, consolidándose como el evento mueblero más grande y sobresaliente del estado de Michoacán. Gestionamos para quien más lo necesita. Es por eso que se estableció el programa Láminas de Fibrocemento, Tinacos y Calentadores Solares, entregando 6.622 láminas, 306 tinacos y 48 calentadores, beneficiando en total a 804 familias. Asimismo, se cuenta con el programa Apoyo a tu Vivienda, lográndose la adquisición de 303 toneladas de cemento para construcción, ampliación o mejoramiento de viviendas de bajo costo, beneficiando a más de 300 familias en todo el municipio. Tercer eje, desarrollo social incluyente. Durante este 2013, el sistema DIF municipal apoyó a los ciudadhidalguenses con 459 acciones, entre las que destacan la entrega de 81 sillas de ruedas, 26 bastones, 28 andaderas, 8 pares de muletas, 65 lentes, una silla especial para parálisis cerebral infantil y 250 becas para transporte gratuito a personas con discapacidad e insuficiencia renal.
De igual forma, cumpliendo con el programa de asistencia alimentaria a familias en desamparo, se entregaron cerca de 24.000 despensas, se otorgaron más de 450.000 raciones de desayunos. Además, gracias al programa de espacios de alimentación, encuentro y desarrollo, se beneficiaron a más de 14.500 personas. Por otra parte, se cumplió con la gestión de contar con un vehículo especial para personas con discapacidad, mismo que fue donado por el sistema DIF Michoacán. Hidalgo, consolidando una sociedad con mayor calidad de vida. La educación y la cultura son un pilar fundamental para el desarrollo de los ciudadhidalguenses. Es por eso que la presente administración aprobó el monto de 1.8 millones de pesos en becas. Además, inauguró la Escuela de Iniciación Artística Asociada, avalada por el Instituto Nacional de Bellas Artes, ofertando las disciplinas de música, teatro, danza y artes plásticas. Hidalgo, un municipio promotor de la cultura. Se implementaron talleres de capacitación para 6.000 mujeres del municipio. Derivado del convenio de Sí Financia y Con Mujer, se otorgaron 113 microcréditos a mujeres de nuestro municipio por un monto de 554 mil pesos, con la finalidad de iniciar o fortalecer su negocio. La gestión pública constituye uno de los eslabones fundamentales de la relación entre el gobierno y los ciudadanos, pues permite la conjunción de esfuerzos del gobierno federal, estatal y, por supuesto, nuestro gobierno municipal. El quehacer de los tres órdenes de gobierno nos permite trabajar por el bienestar de los ciudadanos de una manera clara, honesta y transparente. Cuarto eje, desarrollo ambiental sustentable. Esta administración sigue trabajando arduamente para dar cumplimiento a los objetivos y metas planteadas en nuestro plan de desarrollo municipal, buscando darle un nuevo rumbo al campo ciudadhidalguense. Por lo que se implementaron programas de los que destacan los siguientes: de prevención, detección, combate y control de incendios forestales 2013, de regularización de la industria forestal, de reforestación, con el propósito de recuperar las áreas boscosas de nuestro municipio, otorgándose apoyos con planta forestal para reforestar 157.63 hectáreas. Cabe destacar que estas acciones representan un beneficio directo a 76 mil habitantes de nuestra población. A base de esfuerzos, estamos recobrando la confianza ciudadana, con menos palabras y más obras, con una presidencia de puertas abiertas, en donde todos los servidores públicos municipales tienen el espíritu de honestidad y sensibilidad hacia las necesidades de los ciudadanos. El objetivo principal de esta administración sigue en pie: velar por el bienestar de los ciudadhidalguenses. Lo hemos cumplido y lo seguiremos haciendo. Queda mucho camino por recorrer, pero con pasos firmes y unidos, haremos de nuestro municipio un lugar extraordinario. Porque los resultados de un gobierno que trabaja están a la vista. Segundo informe de gobierno. Municipio de Hidalgo, Michoacán. Licenciado Salvador Peña Ramírez.